años y vivo en Ermua. Estudio liderazgo emprendedor en la Universidad de Mondragón. Mi carrera consiste en crear una empresa desde cero, desde el primer curso en el que entras. Y bueno, dentro de esta empresa creamos diferentes proyectos que tienen que tener clientes reales y un beneficio real. Con el beneficio que ganamos nos financiamos viajes de aprendizaje que hacemos. Pues, por ejemplo, el primer año fuimos a Finlandia, pues, porque allí se creó la carrera y fuimos a aprender un poco la metodología y tal, que es la de Learning by Doing, que consiste en aprender haciendo. Y nosotros más que nada lo que cogemos de esta metodología es aprender mediante los errores que haces, en este caso en el ámbito profesional. El segundo curso fuimos a Estados Unidos, a San Francisco, ya que es la cuna del emprendizaje. Bueno, allí estuvimos visitando diferentes empresas que, bueno, creíamos que podían ser referentes para nuestra empresa o coger ideas de ahí. Y bueno, por ejemplo, una de las empresas que nos gustó bastante y la hemos cogido como referencia es Catapult Design, que es una empresa que se centra en el ámbito social, pero lo que hace es, más que nada, trabaja en países pobres, y lo que hacen es estudian mediante entrevistas a gente locales, observando, estudian qué necesidades pueden haber en ese país, y de ahí crean un producto o servicio que pueda cubrir esta necesidad de la que puedan ver. Luego en tercero estuvimos en China y en India. Fuimos allí porque también queríamos aprender cómo trabajar en países emergentes y bueno, llevamos a cabo diferentes proyectos que, bueno, en estos momentos también están en marcha, solo que aquí en el País Vasco. Hablando de Smash un poco, nosotros trabajamos a 13 a 1, ya que somos 13 dentro de la empresa. Al final lo que uno gana es para todos, pero bueno, también eso lo medimos mediante unos objetivos tanto económicos como tema de clientes o conocimiento que tengamos que traer a la empresa. Si no se cumplen esos tipos de objetivos, no entras al 13 a 1. Pero bueno, es un poco la filosofía que queremos tener. Para llevar la empresa a cabo tenemos 4 líderes. Son el líder de equipo, que es un poco el que tiene la visión general del equipo. El líder de clientes, que ese se centra más en tema de clientes y comunicación externa, que sería el marketing, la imagen de Smash. Tenemos el de comunicación interna, que se centra más en el conocimiento, ¿no? Pues el conocimiento que tengamos que traer a la empresa o si alguien va a un evento, el compartir, la importancia del compartir y aprender unos de los otros. Y luego, bueno, está el líder financiero, que soy yo en este caso. Y bueno, yo lo que hago un poco es la situación económica que tenemos dentro de la empresa y en base a eso, pues, tengo que hacer unas actividades para que todo vaya bien en ese ámbito. La importancia que le doy yo a una figura de un líder dentro de un equipo o un equipo de proyecto es muy grande. Al final nosotros desde un primer momento hemos trabajado con líderes. Al final los líderes son los que guían el trabajo que hay que hacer o dentro de la empresa o dentro de los proyectos. Entonces al final, sinceramente, nosotros en estos momentos no sé si podríamos trabajar sin la figura de un líder, tanto en proyectos como en el equipo. Y bueno, más que nada es porque nosotros, por ejemplo, ¿no? Si dentro de un proyecto tenemos un líder de clientes y un líder de finanzas, vas a tener esa presión que esa persona te va a estar, no es tampoco exigir, pero te va a estar guiando y diciendo que tienes que conseguir un número de clientes o un número económico dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces, un poco, si no pones líderes, es como que esas responsabilidades quedan sueltas y la gente de los equipos de proyectos se centra un poco en todos los ámbitos y al final no sale adelante el proyecto, queda como muy verde, ¿no? Entonces, para nosotros, al final, los líderes son súper importantes, al final marcan como un paso dentro de los proyectos. Como bien he dicho antes, en Smash somos 13 personas y yo soy líder financiera de este equipo, entonces en estos momentos estoy liderando a otras 12 personas y bueno, mi
trabajo más que nada consiste en analizar la situación económica que hay dentro de Smash, pero también me centro en los temas legales, ¿no? Que tenemos que hacer. Al final nosotros somos una cooperativa y cada 3 meses tenemos que hacer una declaración del IVA, tal. Entonces, de esas cosas me encargo yo. Detrás de esto yo tengo un departamento, otras 3 personas, en total somos 4. Con lo que hago es, miro un poco qué necesidades tenemos. Pues, por ejemplo, hay que tener en todos los proyectos un plan de viabilidad o un presupuesto. Entonces, yo cuando me pasan ese tipo de documentos, yo los analizo y de un punto más objetivo tengo que decir si son válidos o no. Al final, por ejemplo, si tú piensas un proyecto que crees en él, puedes hacer un plan de viabilidad que no vaya a funcionar, pero como crees en él no lo acabas de ver. Entonces yo soy igual la persona objetiva, bueno, yo junto a mi departamento somos las personas objetivas que decidimos si ese proyecto puede seguir o no adelante. Es bastante duro decirles a unos del equipo que no pueden seguir con su proyecto porque no lo vemos viable, pero bueno, un poco hacemos eso. Luego también nos encargamos de hacer los presupuestos cara a los viajes, dentro de la empresa también, a qué vamos a destinar dinero, a qué no, cuánto se va a invertir. Un poco el tema financiero y legal de la empresa lo llevo yo. La diferencia más grande que veo entre un jefe y un líder para mí es primero la imagen que se tiene de ellos, ¿no? Un jefe le ves más autoritario, ¿no? Una persona que te va a mandar y si no lo haces pueden haber unas consecuencias. Y un líder en cambio es una persona que te va a guiar, ¿no? Al final te va a ayudar a llegar a unos objetivos y también si no lo haces va a haber unas consecuencias, pero bueno, antes de que haya esas consecuencias se va a analizar, se va a ayudar, etc. Por una parte esa es la diferencia más grande que veo. Dentro de eso creo que un líder es mucho más cercano a los trabajadores de una empresa que un jefe, ¿no? Al final un líder, tú eres líder en un equipo de proyecto también con ellos y tal, entonces tú eres parte del equipo de proyecto. Entonces, si pasa algo, si no se llegan a los objetivos, tú también caes con ellos. Entonces, al final, si tú eres líder y estás participando a la vez con ellos, intentas ayudar mucho más, te involucras. También, al final, tienes que saber qué problemas profesionales, tanto personales, tiene una persona que no está llegando. Un jefe, en cambio, mira los resultados y dice, aquí no se ha llegado. Igual sí que mira los porqués, pero no creo que se lo vaya a tomar tan a pecho como se lo puede tomar un líder. Luego también creo que otra de las grandes diferencias que hay es que un líder es elegido por el equipo, no es una persona que el equipo quiere que sea líder, se confía en él. Un jefe es lo establecido, entonces al final el líder lo vas a tener como más confianza que un jefe, ¿no? El jefe va a estar ahí porque te ha tocado y te ha tocado. Y eso tampoco es muy injusto. Creemos más en el líder que en el jefe, por eso nosotros funcionamos más con líderes y no tenemos ni un jefe dentro de la empresa. Viendo los pros y los contras de un líder, a mí me pesan más los pros, entonces voy a empezar por ellos. Creo que siendo líder puedes mejorar mucho profesionalmente y personalmente también. Al final adquieres una experiencia que, sobre todo en el ámbito que te toque, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el financiero, voy a aprender mucho lo que es llevar las cuentas de una empresa, pero también voy a aprender mucho cómo guiar a una empresa en ese sentido, ¿no? Cómo ayudarles a que vean que eso no es viable o tener que meter presión pero también sin pasarme, ¿no? Tengo que aprender también a cómo decir las cosas, entonces al final acabas aprendiendo tanto personalmente como profesionalmente muchas cosas. Luego también otro pro que tiene es que al final la gente ha confiado en ti, ¿no? Ha depositado una confianza en ti, te ha votado. Entonces al final eso al final es un orgullo para la persona, ¿no? Que al final los trabajadores que trabajan contigo
confíen en ti. Luego aparte también creo que otro pro de ser líder es que conoces mucho la empresa, ¿no? La empresa en la que trabajas, conoces mucho cómo trabaja, tal. Y luego también conoces mucho a los individuos, ¿no? Porque al final al ser un líder también tienes que estar, personalmente tienes que estar mucho con la gente, hablar, qué te pasa, saber cómo está la persona en cada momento, ¿no? Y por qué está teniendo unos resultados o otros. Los contras que puede tener o que yo veo son, hoy en día, nosotros, uno de los errores que hemos tenido también es que se ve el líder como un responsable, ¿no? Al final, si tú eres líder de clientes, tú tienes que conseguir los clientes. Y no, no es así. Al final, un líder lo que tiene que hacer es guiar a la gente a que consiga clientes, poner unos objetivos y que a la gente lo haga, guiar, ayudar a la gente a que lo haga. Si hay gente que le cuesta, pues ponerse con ellos y hacerlo, ¿no? Pero no lo tiene que hacer esa persona, no es responsabilidad del líder. Entonces, un poco yo creo que hoy en día se ve eso, ¿no? Que el líder tiene la responsabilidad del ámbito en el que trabaje y no, no es así. Entonces, yo creo que esa equivocación es un contra que puede tener un líder. Y por otra parte, también creo que depende de qué tipo de persona seas. Quiero decir, si eres una persona que te ofuscas mucho y tal, si no está teniendo muy buenos resultados la empresa o no estás llegando a tus objetivos como líder, en vez de cambiar de chip y decir, bueno, vamos a intentar otra cosa, hay gente como que se ofusca y al final acaba muy quemado con el liderazgo. Entonces al final acabas teniendo hasta una mala experiencia, ¿no? La experiencia la pueden dar los años, pero no tiene por qué. Quiero decir, al final la experiencia lo da lo trabajado. No los años. Puedes estar 20 años en una empresa haciendo lo mismo y no adquieres experiencia en tu campo, pero ya está. Pero al final, experiencia adquieres haciendo diferentes cosas. Hacemos diferentes cosas, tocamos diferentes ámbitos, somos líderes de diferentes áreas dentro de la empresa o dentro de un proyecto. Sí que es verdad que nosotros cuando empezamos la carrera, la primera vez que elegimos los líderes en primer curso, los elegimos al futuro. Es decir, ni nosotros sabíamos cómo elegir a los líderes ni lo que tenía que hacer el líder, no sabíamos. Entonces, nosotros un poco, ¿cómo hemos aprendido? Pues hemos ido viendo los errores que han tenido líderes anteriores y de ahí hemos adquirido conocimiento y hemos implantado en líderes que han venido otros años. Y así todos los años. Yo, por ejemplo, ahora tengo 21 años, tengo más o menos 4 años de experiencia y al final creo que puedo tener más capacidad que una persona que lleva 20 años trabajando en una empresa en el mismo ámbito. Entonces, yo en sí defiendo al líder joven, también aparte porque tiene un punto de vista diferente a lo que hay hoy en día y también porque tiene ideas frescas. Entonces, yo creo que una persona que lleva muchos años trabajando en la misma empresa, que tiene lo establecido, metido en la cabeza, ponerle de líder no va a cambiar nada en la empresa, ¿no? Hay que poner a una persona que sepa sobre la empresa, pero tampoco demasiado, ¿no? Dejarle también que, oye, que pruebe cosas diferentes y igual dais un cambio increíble. No digo que sea malo que una persona que tenga 20 años de experiencia sea un líder, pero hoy en día está eso establecido, ¿no? Al final nos ven a los jóvenes y dicen, no, estos no son capaces. Y yo creo que yo personalmente estoy más capacitada que muchas otras personas que tienen 30 años más que yo para este tipo de cosas, pero es por la experiencia que he adquirido estos años. La verdad que no tengo ni un líder de referencia. Es porque nosotros al final, desde que hemos empezado, hemos creado una empresa que es diferente a muchas otras, ¿no? La metodología que utilizamos es diferente. Lo de los líderes también, la forma en la que lo hacemos es un poco más diferente a otras empresas. Entonces, al ser diferentes, tampoco me he querido fijar en ni una empresa como referencia. No quiero que me influyan cosas de fuera a mí, porque yo estoy intentando dar un cambio en ese sentido, ¿no? El tema organizacional, tal. Entonces, creo que no tendría que fijarme en ni un otro líder,
porque si no, no sería lo que estamos construyendo. Entonces un poco esa es la razón por la que no me he fijado en ningún otro libro. La razón principal fue que a mí nunca me ha gustado estudiar lo que es estudiar de coger un libro y aprenderme todo el libro, llegar al examen, soltarlo y ya está. Nunca me ha gustado eso. A mí al final me ha gustado mucho más lo práctico. Creo que aprendo mucho más haciendo y adquiriendo experiencia de lo que hago. Salí del bachillerato y pues, un poco mirando las carreras y tal, la verdad que no me convencía ni una. Y bueno, tuve la casualidad que encontré esta carrera y me dieron información, eso que era una carrera práctica que sí que tenía su parte teórica, pero la parte teórica era lo que ibas a utilizar luego en lo práctico, ¿no? Pues por ejemplo, derecho, pues cómo constituir una asociación o una cooperativa. Cosas que ibas a utilizar tú en tu día a día. Entonces, bueno, la vi, entré un poco a ciegas también porque no sabía lo que me iba a esperar. Pero bueno, hoy en día que estoy en cuarto, tengo que decir que yo creo que no me he equivocado con la decisión tomada y que he aprendido un montón de estos 4 años. Bueno, nosotros como es más plan de RST no tenemos. ¿Por qué? Es que no vemos que sea necesario, ¿no? Vemos que muchas empresas la tienen y que luego o no la cumplen o es un simple plan para lavarse la cara. También vemos que muchas de esas empresas que tienen plan de RSC es porque hacen daño, quiero decir, por ejemplo, o emiten mucho CO2, o etc. Entonces, nosotros vemos que tampoco hacemos daño a nada, no nos tenemos que disculpar por nada con la sociedad, y que si queremos hacer algo social lo vamos a hacer, pero tampoco lo tenemos que publicitar. Entonces, nosotros sí que es verdad que cuando fuimos a India, como empresa, estuvimos en Calcuta y, bueno, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un voluntariado, no? Pero ya, más hablando personalmente, ¿no? También para nuestro desarrollo personal y tal y cual, no cara a empresa. Y sí que hubo gente de mi empresa que dijo, no, yo no me veo haciendo eso y ya está. No, pero nosotros, por ejemplo, si hacemos ese tipo de acciones, las hacemos porque queremos nosotros, las personas, no es más para lavarnos la cara o para quedar bien ante los clientes. No vemos que sea necesario tener, por eso no lo tenemos. Bueno, lo mejor que he sacado de mi liderazgo hasta ahora es que yo junto a mi equipo de líderes, las 4 personas, pensamos la metodología 13-1. Porque veíamos que al final, bueno, nosotros somos una cooperativa y veíamos que cada uno se llevase lo que ganase sin tener en cuenta también las horas que se metían en el equipo. O sea, solo mirando los proyectos era bastante egoísta, ¿no? Muy individualista para nosotros. Dijimos que no podíamos seguir así y, bueno, pensamos una metodología 13-1 que al final nos iba a beneficiar a todos, pero claro, con unos objetivos por delante. Tampoco es no traer dinero a la empresa y llevarte parte, ¿no? Tampoco queríamos eso. Entonces, estuvimos bastante tiempo ideando cómo sería esta metodología, esta estrategia. Al final es una estrategia de empresa, ¿no? Y bueno, estuvimos 2 o 3 meses ideándola. Había gente que no estaba de acuerdo, otros que sí y tal. Y bueno, al final conseguimos implantarla y al final es muy bonito, ¿no? Que al final el equipo confíe en ti y diga, pues igual lo que están planteando va a ser bueno para nosotros y que lo cojan y diga, venga, va, lo vamos a implantar y a ver. Ese igual es el momento que también por el trabajo que nos llevó y al final salió bien y está siendo bueno para la empresa, es igual el mejor momento que me llevo así como líder. Y el peor quizás fue en la India. Cuando estuvimos en la India, ¿no? Llegó ya una de las semanas que ya llevábamos un mes y algo allí. Las circunstancias no eran buenas. Al final el trabajo también, trabajar en un sitio que no es tu idioma, es muy difícil, ¿no? No salían las cosas.
Y bueno, la gente estaba totalmente embajonada, no se quería trabajar, ¿no? Entonces al final los líderes ahí tuvimos una responsabilidad súper grande, ¿no? De al final de hacer ver a la gente que sí, que teníamos que seguir trabajando, ¿no? Que al final un líder también tiene que motivar al equipo y decirle, oye, venga, que aunque no esté saliendo, tenemos que hacer. Y eso era mucho tiempo fuera de casa ya, era un poco esto. Entonces, fueron unos momentos muy duros como equipo de líderes, que nosotros cuatro también acabamos muy quemados y tuvimos unas consecuencias un poco malas como equipo, pero bueno, creo que también esos momentos son puntos de inflexión, ¿no? Que hay que pensar y decir, bueno, ¿cómo podemos salir de aquí? Y bueno, eso fue uno de los peores momentos que recuerdo yo que pasamos bastante mal en las reuniones que teníamos como líderes y como equipo.